Chicas, como ustedes pudieron ver hace ratito, pues ya hemos desayunado. Les cuento que hoy pues ya es domingo. Ayer regresamos como a las 9:30, 10 de la noche a casa. Y pues hoy en cambio, en hora de almuerzo tenemos a tres amigos que van a venir a almorzar con nosotros. Bueno, aquí es como se puede decir, no se entiende nada porque uno es canadiense, el otro es estadounidense. Y la chica, nuestra amiguita, es de Eslovenia. Entonces, imagínense, hablan inglés y un poquito de italiano. Así que hoy vamos a almorzar con ellos. Ya comenzó a preparar un poquito de lo que será nuestro almuerzo, porque les cuento que ellos son vegetarianos. Entonces, vamos a comer un almuerzo vegetariano. Luego les estaré compartiendo más o menos qué cosa. Pero hoy vamos a pasar nuestro último día de Zona Naranja en compañía. Bueno, chicas, ay, miren mi cabello como está uno sola. Ahora sí vamos a comer nuestro dulce que nos acaba de llegar, lo hemos pedido. Vamos a ver qué cosa ha comprado Francesco para, pues, para comer hoy domingo, ¿no? Miren, tengo un granito aquí. Bien, chicas, estas son le zeppole de San Giuseppe y este es un babà relleno con limón. O en cubierto al limón. Miren, solo que Francesco pues ya lo saboreó. Vamos a ponerlo de la otra parte, ¿no? Como que si no ha pasado nada. Ahora sí, chicas, aquí ya son. Déjenme ver. Disculpen mi mano. Ahora sí, muchachas, aquí ya son las 4:30 de la tarde. Pues ya hemos terminado nuestro almuerzo de hoy. No pude grabar mucho para pues no molestar. Y pues hemos pasado muy bonito en compañía y de aquí pues ya a tener paciencia, a hacer estas 2 o 3 semanas que nos quedan en zona roja y pues esperar que volvamos, digamos, a la normalidad que teníamos antes, a la normalidad en medio a esto, porque en realidad la normalidad no ha llegado para nada, absolutamente. Ay, chicas, espero pues que ustedes se encuentren muy bien. Ahorita me voy a poner a hacer unas cositas y pues así transcurre nuestro domingo del día de hoy. Muchachas, pues salí del baño y me cambié la blusita porque a pesar de que hace todavía un poquito de frío, o sea, no hace muchísimo frío, se está bien ya con las blusitas mangas cortas, igual pues es la blusita del pijama. Salí, chicas, y me di cuenta de la realidad que esta casa está patas arriba, la tengo que ordenar prácticamente porque pues el tiempo, muchachas, que yo me he ido a arreglar mi cabello, pues que sí tardo como más o menos 1 hora y media porque ustedes me ven así, dos cabellitos, ¿no? Ustedes me ven poquito cabello así, pero en realidad tengo bastantísimo cabello, o sea, mi cabello es súper grueso, muchachas, y me demoro tanto en hacerme este alisado, ¿no? Me demoro tantísimo porque aparte que me lo hago yo mismo y no soy una profesional, o sea, imagínense. Y pues aparte que mi cabello es bastante. Aquí hasta los peluqueros italianos me han dicho, parece que no tuvieras mucho cabello, pero en realidad cuando pues ya me lo cortan, me lo secan, pues ahí sale la realidad, la abundancia de cabello que tengo. Y
Les hago ver mi outfit de cuarentena. Hoy sí que no me he arreglado absolutamente para nada. Estoy al natural. Miren, ay, qué bonito mi conejito. Y pantalón del pijama. Y prácticamente les cuento por qué. Me voy a poner a arreglar. Una vez que yo termino de arreglar, pues ya lo que es la casa, de hacer todas las cosas. Yo ya pienso pues en cambiarme de ropa, porque pues ahorita se me va a poner a limpiar, me voy a poner a arreglar la casa. Yo generalmente la casa, la limpieza profunda la hago el día lunes y trato de hacerla también el día viernes lo más que puedo, porque pues sábado y domingo prácticamente no hago absolutamente nada, mantengo la casa solo en orden. Pero ahora pues chicas, ahora, como les dije que estaba en el baño, Salvador ha hecho lo que ha querido y ha sacado juguetes, ha tirado todo. Y pues yo me levanté, chicas, directamente a hacerme la ducha, a arreglarme el cabello, a desayunar, pues, y mi tiempo se me ha ido en eso, ¿no? Entonces ahora sí vamos a poner manos a la obra. Muchachas, voy a dejar de hablar tanto y de mover más las manos. Listo la casa, chicas. Miren, esa ropa la tengo que recoger. Esto tengo que lavar porque pues ya se me hizo hora de almuerzo, salí, cociné, comí con Salvador. Esa ropa tengo que planchar. Salvador está acostado viendo sus dibujitos, pero ya lo voy a poner a ordenar esto. Yo así solo paso la escoba y un trapo y ya está. Les quería enseñar este pescadito, chicas, miren. Se llama Miguel, por la película Coco, que Salvador está enamorado de esa película. Y pescadito, muchachas, me lo regaló mi amiga Katiana. Por Salvador, pues que cuando fuimos a su casa estaba ahí que lo miraba, porque ella tenía dos pescaditos, ¿no? Entonces me dijo, llévate uno, te lo regalo para Salvador. Esta es la realidad, tengo que lavar, voy a lavar. Esto es lo que he cocinado, muchachas, miren, tengo que ordenar. Ay, no, chicas, no. Así que nos vemos cuando la casa ya esté limpia. Miren, ya terminé de tender, la sala pues ya está ordenada, hay unos cuantos juguetes cable, pero ya recogí la mayoría de cosas. Aquí se debe ordenar nada más, esto debo planchar, la mesa está recogida, esto es por si me hace más tardecito frío, porque pues todavía se puede estar bien así, y todo esto tengo que planchar. La cocina pues ya está limpia, como ustedes pueden ver, aquí está la plancha, así pues que yo me pongo hacer esto. Ayer no les pude terminar de grabar, muchachas, porque de verdad me comencé a sentir mal. Últimamente, muchachas, como les explico, cada vez que me van a venir mis cosas hormonalmente, como que las hormonas me cambian totalmente, entonces como que no me siento bien de ánimos y pues también me vienen fuertes cólicos, entonces pues obviamente esos son los días antes, así que como que me avisa, ¿no? Pues y hoy, 19 de marzo en Italia, es el Día del Padre, muchachas. Se festeja San Giuseppe también. Y luego vamos a salir a ver si encontramos Le Zeppole de San Giuseppe, que pues es una tradición comerlas en este día. No sé si serán abiertas las pastelerías, ¿no? Las dulcerías, no lo sé. Vamos a ver qué encontramos. Y chicas, voy a salir. Me estaba arreglando un poquito mi cabello porque pues, miren, aquí se me hace como un churito, pero ahorita me puse un poquito de aceite para bajarlo. Pues contra la naturaleza no se puede ir, chicas, no se puede ir. Me quería poner alguna fantasía, alguna bisutería, pero pues ahorita se me voy a poner a buscar, muchachas, porque tengo todo pues esas cajitas dentro de un móvil de la sala y está Salvador pues en medio, entonces imagínense, saldría ya mucho más tarde porque pues él se pone en medio y también quiere ver, entonces no, mejor evito. Y pues miren, me estoy arreglando ese chufito, pero bueno, ahora sí vamos a salir, vamos a ver si encontramos Le Zeppole de San Giuseppe. Vamos a ver qué hay, nos va a acompañar Francesco porque pues él trabajó hasta la 1 de la tarde, de ahí regresó, y también pues me acompaña porque pues tengo que ir a comprar otras cositas más, entonces con Salvador no voy a poder traer todas las cosas, así que vamos, chicas, a hacer nuestras compritas. Nos van a acompañar este día y pues vamos a ver también, vamos a pensar qué cenamos. Salvador está tocando la guitarra. Salvador está tocando la guitarra, muchachos, si ustedes escuchan de fondo musical, es Salvador. Está queriendo llover y les cuento que hace frío. No sé,
No sé por qué se ha bajado la temperatura de esta manera. Supuestamente deberíamos ya estar con aire primaveril, pero nada que ver, muchachas. Se podría decir que está vacío el centro. Esta parte de aquí está vacío prácticamente. Estamos llegando ya a la pastichería. Creo que vamos a comprar aquí. No lo sé todavía. Déjame preguntar. Estamos esperando porque sí había la Chipotle. Pero el señor me dice que prefiere hacerlas, así nos las llevamos calientitas. Y hasta que esperemos, que son más o menos 5 minutos que nos dijeron que teníamos que esperar, pues nos regalaron una a cada uno para que estemos probando, ¿no? Y estamos aquí esperando pues que el señor termine de hacerlas, nuestro pedido. La grande, si faccio uscire solo, non si faccio uscire. Andiamo, andiamo. Scombo di sabato. Scombo di sabato, vieni qua. Non faccio niente. Vedi? Chicas, hemos llegado. No sé por qué el video se ve así. Estamos en oscuras todavía. Y prácticamente hemos llegado ahorita. No les pude grabar y contarles lo que pasó porque pues sí encontré. Le compré una felpa del Napoli. Y pues es un pequeño detalle porque pues como ustedes saben, la mayoría de los negocios están cerrados. Entonces como que no tenía muchas opciones este año para hacerle un regalo, pero lo importante, chicas, es el detalle. Eso es lo más importante, que se ha hecho con cariño, con amor, y pues espero que Francesco celebre muchos, muchísimos años más de papá. Y no sé si con uno, con dos o con tres o con cuatro hijitos más, no lo sabemos. Por el momento, somos los que estamos. Así que pues ahorita me voy a poner a organizar un poquito lo que he comprado. Y luego pues nos ponemos a cocinar, muchachas. Celebrando a su papá, miren chicas, se está comiendo la cépola. Ahí está el papá trabajador, el mejor papá del mundo. ¿Cosa, amore? ¿Cómo no? Sí, no, es un papá muy responsable, muy dedicado. Me voy a comer mi cépola, chicas. Felicitando a mi querido Francesco y sobre todo dándole muchas gracias por ser el papá que es con Salvador, porque de verdad es un muy buen papá. Gracias. Hemos pedido la margarita. ¿Dos margaritas? No. Ah, una margarita, la pizza frita. Este es para Salvador, este es para Francesco y pues la mía que es con salame picante. Bueno, chicas, les cuento que aquí ya son medianoche y 20 minutos. Estoy editando el video para subirlo, pero no me quería ir sin despedirme y también agradecerles infinitamente por el tiempo que ustedes me regalan viendo mis videos. Muchísimas gracias. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho, cuiden a su familia. Nos vemos muy pronto en otro videoblog. Muchas gracias por acompañarnos.